oportunidad, aquí vienes a relajarte, ¿o? No, ay, qué rico. 500 ratos hasta. No rebasar, decía. ¿Cuánta gente hay ahí, pues? Ah, es bien desolado. ¿Y entonces a quién le llegan a robar a los... A, cuando ven pasar a alguien los... A los drogos. O sea, los ladrones le roban a la gente que va a explorar ahí. La miran entrar ahí. Sí. ¿Y a cada cuánto ibas, ya no has ido? Ah, solo como dos veces. ¿Sí? ¿Solo dos veces fuiste? Sí. Dice que ahí no puedo. Como a un tipo que muy inteligentemente
que me vieron, no. ¿Será que porque me vio en la Porsche, tú? Si consigo un día aquí, no me afecta volver a ir a pagar las entradas, tenemos hasta las 6. Puedo recorrer este camino 1000 veces, está bonito. No espectacularmente bonito, pero relajante. Tranquilo. Ese no va a 45. Años paga. ¿Cuánto? Tarifa normal. ¿Y la tercera edad cuánto paga? No sé, eso no lo averigüé. Yo creo que es gratis. No, tu mamá pagó de día. Sí, es una pirámide de voz. Te vas a ir a quitar todas las malas energías que andas a ver. Qué bien. Una gran ceiba. Ay. Aquí se empieza a poner más bonito todavía. Está tibio. ¿Qué fue eso? Te volvió. Tal vez. Le pegaste a Ariana. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué? O sea que tú juegas a golpear, Ariana. No. Si sigues molestando a Abel, le voy a decir que se baje. Para que no lo molestes. ¿Qué culpa tengo yo? Para que no lo molestes. Vamos a dejar a Abel por tu culpa, Ariana. Sí, para que pobrecito, o sea, es abusiva. Es que es una grosera. ¿Querés andar con Abel o no? Ariana, ¿querés que ande a Abel o no? Sí. Entonces, ¿por qué lo jodés? No. ¿Acaso porquito a Abel que lo jodés? No. Sé una dama, te dijo tu abuelita. Y mi abuela Carmen. Ah, vaya, pero vaya entonces, le vamos a contar que vos das trompones, manada, dale, vamos. No, ella no me quiere. ¿Quién? Para mi cumpleaños. Ay, qué me interesa. 27 minutos ahí alegando. Ay, eso que me interesa. Esa, miren, están grabando. Pues, pero aparentemente eso no me interesa. Ajá. Eso es. Aparentemente. Le devuelvo lo que hace ella también. No debería ir. ¿Quién? A tu mamá. No, yo digo que 27 minutos que me grabas, que grabas insultándome para mi cumpleaños. ¿Quién no sabe qué es? Ajá, con Rayo te insultaron 27 minutos. Cuando llegó Felipe, ¿no te acuerdas? Ese no era tu cumpleaños. Cuando llegó Felipe. Cuando ustedes llegaron con mi, sí, con mi pastel de los dólares. Ya me acordé. Íbamos a grabar el canto y grabamos otra cosa. Sí, escuché que llegaron solo por los gritos de Tini. Sí. Venía alegando. Bien portada, venía legal. Ese día anduvimos con mi madre. ¿A ley? Es que la maestra de la tiradera que andaba y Gerber me decía. Y que Gerber le decía que se calmara. Sí, y, pero no le decía a su mamá. No le decía a su mamá. Pero no le decía a su mamá, mira madre, por favor, no estés tirando el directo. Ajá, eso era lo que más cólera me daba. No, porque en teoría la persona madura ahí era Tina, ¿no? No, pero vos podías, porque así como me callabas a mí, le habrías dicho, mira madre, por favor, cálmate. Deja andar haciendo tus comentarios. No, pero la doña. Fue cuando Felipe me dijo que
gente que viene, dijo. De las buenas energías de ti, Carla. Las buenas energías. Ay, extraño ese pastel de tu cumpleaños. Qué rico, la verdad. Yo deseo regresar a comer ese, eso es mi invito. ¿Y ya no existe esa pastelera? No, ya no. Ah, ¿y la, por qué? Cuando ya le habían encontrado el... ¿cabal? La fórmula. ¿Y por qué ya no existe? Se fue. Porque dijo que ya no era rentable, va. Pues le hubiera subido el precio y que la gente decidiera si valía la pena o no. Esa gente que no entiende el valor de lo que hace, pues, porque... ¿Pero intentó subir el precio? No. ¿O ella decidió en su mente? Tal vez ya era su precio tope, no sé. Pero ella no daba tan barato. ¿Ella decidió que ya no me van a pagar más, hijo? Como que ya fue suficiente, ¿Cuánto valía uno de esos, más o menos? 400 a 500. Bueno, te estoy diciendo, no era barato. Era barato, porque eso te vale en San Martín y no te hacen ese trabajo ni de lejos. Sí, no era lo más barato que habíamos logrado conseguir, de la mejor calidad. Porque más barato, pero qué porquería. Sí, pero estaba excelente. Vaya, se podría venderlo 600, 700. Pero es que era, lo que entiendo es que le dejé, era casi un día por pastel, va. A ver si estudiaba, no sé. Yo si hubiera sido ella, hubiera creado una página donde subiera. Pero imagínate. Pero no eres ella. Pero. Así que mejor cerramos. Pero yo hubiera quedado con los clientes que le pedían, ¿no? Sí, porque en teoría ella con ustedes tenía 4 pasteles asegurados al año. Ajá. Solo era subirles el precio. Imagínate, cada cliente que tuviera, le gustara, pucha, que eran 5 o 6 pasteles por familia, tú. ¿Sabes esa mujer? Ese era negociazo, hombre. Sí. Y eran seguidos, diciembre, 2. Sí, diciembre. Estamos hablando de un periodo de un año, no sé si son seguidos o no. No, pero creo que cuántos meses pasaba. Ahorita viene el de Alvis, hay que ver con quién fue. ¿A dónde lo van a mandar a hacer? Pero tal vez consiguió otra, pero a ver si trabaja igual de bien que la señorita. Un pastel de esa categoría, si bien hecho, unos 800, 900. Porque a don Alejandro le cobraron 3.500 por el pastel de 15 años de una y no tenía diseño. Estaba feito. Pero ahora estaba rico, pero no tenía así diseño, solo era grande. Uno grande, uno chiquito, así en disminución. Eso era. Yo a mi hija le voy a mandar a hacer su pastel como ella me diga. ¿Cómo te dije? ¿Cómo me lo diga? ¿Haces aguadito para que me esté en la cabeza? Ah, entonces no sería con diseño. No, con diseño no se puede hacer eso. ella sueña que le estrella en la cabeza en el pastel, muchacho. Hay que comprarle un pastel para que estrelle la cabeza. Lo hizo Alvis, ¿no? Sí, te empujó la cabeza. ¿Y por qué hacen eso? Ni idea. Aparentemente es para que el cumpleañero lo pruebe, pero en algún momento se distorsionó y ahora es que estrella la cabeza. Porque sí, sí suena lógico cuando dicen que el cumpleañero, o sea, que su pastel, lo pruebe primero. O sea, lo estrella. Dice Germán, pues yo cociné. Dice Germán, no, tú lo arruinaste el huevo. Yo hice que fuera posible, entonces pues sí. No, Germán dice, pues yo ya te invito. No, ¿cómo es que me dice? Yo ya te cociné. No, yo ya contribuí en un tiempo de comida. No digo cociné. No, yo te dije, vos y me dijiste, yo ya te hice tu comida. No, como que me decís, yo ya contribuí. O sea, yo ya me encargué de un tiempo de comida. Ya te cociné, me decís, ya te cociné. Ah. Parque Tikal.
Ah, es con el tiempo que miran. Dame el ticket de velocidad. Es con el tiempo a ver si uno hizo el... Sí, claro, 45 minutos. Buenas. Ticket de velocidad. Sí, sí, sí. Sí, viene buen tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver, 13:44, 13. Sí, va. Viene despacito. Gracias, va. Ahorita le regreso el paquete. Ah, va. Sí, ese es el control de velocidad. No. Muy bien. ¿Para qué hacen eso? Para medir que haya tenido. Para que no corra. Se le recomienda a los choferes para que no corran. Por los animalitos. Para que cruzan los pisos. Tío, acaban de cruzar los pisos. Ay, qué lindos. Sí, hombre, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, Nene. ¿Para qué hacen eso? De loca. Uy, chica, Dios. Dios, Adelita, te voy a ir a vos. Ahí hay un comedor Imperio Maya. ¿Quieren comer ahí o quieren comer en las casetillas allá? No sé, en tus días. Pollo campero desde el otro. Aquí, aquí adentro está el hotel Intercontinental. Está el Camino Real. Ah, ah. ¿Para qué hacen eso? Niña, escuche. Para que no manejes muy rápido, Mariana. No, ya no están los comedorcitos. ¿Quieren más rápido? Ahí están las... Aquí había un señor que tenía un niñito que habíamos metido un macho que ahí no era horario, macho lo cargó. A la izquierda, luego gira a la derecha. Ahí está, ma.